Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estás viendo esto. Esto es para ti, Johan. Así que para felicitarte, justamente lo que es la comunión o como se diga, ¿no? Pero como un pequeño obsequio por tu comunión y para rememorar ese día tan increíble. Vamos a continuar con tu fábrica, ¿vale? Porque la había, aunque la has visto ayer, pero no estaba acabada. Así que vamos a irnos a la pantalla completa, es decir, vamos a irnos justamente, creo que ya lo tenemos, sí, lo teníamos aquí. Y aquí tenemos lo que es la fábrica, ¿vale? Le faltan hacer algunas cosillas, ¿vale? Bueno, algunas no, unas cuantas más. Vamos a venirnos aquí. Lo que sí me gustaría es, antes de venirme aquí, voy a coger este, le voy a decir copy, voy a venir aquí a la colección, le voy a decir past, que es copiar y pegar, y este de aquí le vamos a decir factory. Factory. Oh, Tori, y vamos a decirle 1, ¿vale? Ya que esa era la primera que había, ahora la quito y voy a trabajar con esta de aquí, ¿vale? De esa manera siempre tendré la copia de seguridad justamente aquí, en esta parte de aquí. Estamos en Blender, ¿vale? Es una aplicación que podemos descargar y va a molar muchísimo, ¿vale? Vamos a hacer más cosas con esto, ¿vale? Aunque no disponemos de mucho, disponemos de un cuarto de hora, pero bueno, vamos a ver qué más podemos hacer. Vamos a venirnos aquí y aquí está claro que tenemos lo suficiente como para realizar algo bonito, ¿no? Voy a utilizar justamente desde aquí todos estos, los voy a coger, ¿vale? Bien, y ahora me voy a situar justamente, sí, desde ahí podría estar bastante interesante. Y le voy a hacer algo interesante. Vamos a decirle que queremos excluir en el eje, ya me da el eje, así que simplemente voy a excluir a ver cuántos 10. Si le pongo 10, quedaría por ahí, ¿vale? Pero 10 no es un número áureo, que se diga áureo. Lo vamos a dejar ahí. Vamos a excluir unos 5, enter. Vamos a excluir otros 5. Enter y vamos a excluir y ya no excluimos más, ya con eso tengo suficiente, ¿vale? Bien, vamos a ver, me ha creado ahí una serie de elementos realmente interesantes, aunque se me están juntando por ahí, ¿vale? Vamos a darle a Control Z, ¿vale? Porque lo vamos a hacer excluyendo a partir, ves que hay dos líneas, tengo que excluirlas a partir del eje de la X, ¿vale? Le voy a decir que eran 10. Ah, escape. Vale, control Z. Z. Vale. Voy a seleccionar desde esta de aquí. Claro, tengo que estar desde el 1, desde el 3, desde el 7. Vale. Y sería establecerle. Vamos a establecerle desde. A ver, el 1 no puede ser, el 3 tampoco. Así que sería desde la izquierda. Ahí estás. Si eso es la izquierda, tengo que ir hacia la izquierda, ¿vale? Así que voy a seleccionar y tendría que seleccionar a lo mejor estos dos. Yo creo que esta funcionaría bien si le pongo estos otros dos. Aquí tendría que haber otros dos, ¿no? Tendría que ser estos dos y aquí otros dos que son estos, ¿vale? Bien, perfecto. Ahora voy a situarme aquí en el 3 y le digo que voy a excluir, sería en este de aquí, en el control, en el shift 3. No, tienes que estar situado aquí. ¡Hala! Me lo ha puesto, mira cómo me lo ha hecho. Shift 3, 3, shift 3. No me vale. 3. Ahí estás. Bien, entonces en el 1 y ahora me voy a ir hacia la izquierda. Hacia la izquierda es con el negativo. Vamos a poner un que quiero excluir en el eje de la X y le voy a decir que quiero excluir menos 10. Vale, enter. Ahora voy a decirle que quiero excluir en el eje de la X menos 5. Enter. Ahora voy a decirle que quiero excluir en el eje de la X menos 5.
y ya estaría. No estaría porque le voy a decir excluir en el eje de la X y le voy a decir que 2. No, 2 se me va para allá, control Z. ¿Qué has hecho? Excluir, ese era el 5, excluir en el eje de la X, menos 10 podría ser 2, 4, 6, no, no puede ser 10. Así que le voy a excluir menos 2. Menos 5 y enter y le voy a decir que quiero excluir en el eje de la X menos 2. Ahora sí que sí. Bien. ¿Por qué he hecho eso? Pues mira lo que me ha dado. Ahora puedo trabajar con todo esto de una manera increíble, ¿no? Porque yo podría decirle que quiero que, por ejemplo, estas líneas de aquí, esta de aquí, ¿vale? Se me vaya directamente a excluir en el eje de la Y y sería, vamos a decirle que queremos 5, ¿vale? Lo cual me va a dar una especie como de cuadrado. Vamos a ver, en el 7 nos está como una especie de cuadrado que es este de aquí, ¿vale? Vamos a decirle botón de la derecha subdividir, ¿vale? Después me sitúo aquí, le digo botón de la derecha subdividir. Y después me vengo aquí y le digo botón de la derecha subdividir. Vale, perfecto. Vamos a ver qué podemos hacer. Ahí tenemos ese, ¿vale? Este está claro que tiene que tener como dos, ¿no? Lo vamos a hacer más bonito, ¿vale? Vamos a decirle que esos de ahí, que estos de aquí. Bueno, sería, en realidad serían justamente todos, ¿no? Sería este, le voy a decir que quiero control B. Me parece que me he pasado un poco, ¿no? Si te has pasado. Un poquito así. Ahora le voy a decir que quiero excluir hacia arriba, en el eje de la Z. Z sería ese. Pero tengo que estar situado antes de hacerlo. ¿Vale? Control Z. Antes de hacerlo tengo que estar situado en el 3, ¿vale? Para poder verlo. Y le digo que quiero excluir en el eje de la Z y le digo que excluya justamente hasta aquí aproximadamente, que es la altura de este edificio, ¿vale? Bien, ya lo tengo ahí. Ahora lo que voy a hacer es coger este y desde la izquierda. Ah, ¿qué has hecho? Desde aquí. Le voy a decir que quiero excluir. ¿Vale? Hacia en el eje de la Z y tendría que excluirlo justamente hasta aquí. ¿Vale? Ya tengo esto. Ahora lo que voy a hacerle es en este de aquí, solamente en, yo creo que sería más bien en las aristas. ¿Qué tal vamos de tiempo? Yo creo que sí. En esta de aquí, en esta y en esa, le vamos a decir que quiero un control B para hacerle un bevel. Control B. A ver, control Z. Control B. Y que me lo redondee un poquito, ¿vale? Ahí está. Redondeado un poquito, fíjate qué bonito que ha quedado. Ahora voy a coger, voy a hacer lo mismo con esta arista de aquí, control B, que redondee otro poquito. Con esta de aquí voy a hacerle lo mismo, control B, que redondee otro poquito. Y con esta que hay aquí también voy a hacer lo mismo, control B. ¡Hala! Te ha sido, ¿eh? Esta, control B. A ver, que se me va el asunto, control B. Y que redondee. De esa manera voy a tener algo parecido a esto, ¿vale? Ahora tendría que hacer lo mismo con estas dos, con esta y con esta. Control B. Para que tenga el aspecto de algo redondeado, ¿vale? Y vemos que no, no lo hace.
No lo hace, ¿vale? Esa parte de ahí no. Control B. ¿Qué has hecho? Control B. No, no me vale. Así que me va a dar igual porque se va a quedar tal cual. Voy a coger esa arista, esta, aunque también podría utilizar los vértices, ¿vale? Voy a venirme aquí y voy a utilizar vértices, ¿vale? Voy a coger este vértice y lo voy a mover un poquito hacia acá. Este otro voy a moverlo, go, un poquito hacia acá. Pero claro, me lo está moviendo de una manera que yo no quiero, ¿vale? En este sentido. Control Z. O escape. Vamos a situarnos de nuevo aquí. Y decimos que lo mueva. Sería en el 7. Queremos ir al 7 numérico. Y desde aquí sí que vamos a poderlo hacer. Go. Que me lo lleve para acá. Este go. Que me lo lleve para acá. Ese de ahí en más cercano. Go. Y que me lo lleve para acá. Un poquito ahí. Y ese en más cercano. Go. Y que me lo lleve para acá. Ahí ha hecho una cosa muy rara, ¿vale? Vamos a ver si es que habían dos ahí. Go. Hasta ahí. Ahora sí. Igual que este. Go. Me lo lleve para acá. Y estaría, ya funcionaría bien. Ya tengo ahí algo medianamente bueno. Go. Para ahí. Para que haga. Y este. Go. Un poco para acá. Que sea con un cuadradito y este go que lo mueva para allá. Bueno, ya tenemos ahí algo interesante, ¿vale? Algo para poder trabajar con ello, ¿vale? Este de aquí, con el 3 de caras, esta cara de aquí, voy a hacer algo totalmente diferente. Un excluir en el eje de la X, no, sería excluir en el eje de la Y. Vamos a ver dónde estoy. Vale, estoy en el frontal 3, shift 3, no, 3, ese es el 3 y ahora el shift le gira para allá. Estamos ahí. En el 1 lo tengo ahí y en el shift 1 lo he girado. Vale, go en el eje de la Y y le voy a decir que quiero unos 10. Enter. Bien, esto ha quedado de esta manera, ¿vale? Va funcionando. Ahora voy a crearle aquí una separación. Control V. Control V. No, has hecho un control bevel. Control R. Hago un clic y me lo desplazo ahí hasta que haya más o menos un cuadradito, ¿vale? Bien. Perfecto. Ahora voy a coger este con el 3 y voy a hacer algo curioso, ¿vale? Vamos a decirle que quiero excluir hasta aquí. Creo que no estamos exactamente en el mismo, ¿vale? Ahí estoy en el 3, vale, bien. Ahora en el 1 y en el Shift 1, vale. Go. Sería excluir en el eje de la. Sería de la Y. Esa es la Y, no, pues sería la X. Ahí. Y le digo que 5. Bueno, voy a hacerlo a mano para que me quede más o menos bien. Voy a excluirlo un poquito nada más, ¿vale? Ahora le digo un escalado mayor. Ahora le digo un excluir. Que esté por aquí más o menos. Ahora un excluir muy pequeñito. Una cosita así. Le digo un escalado que vuelva al tamaño que tenía. ¿Vale? Ahora un excluir. Y a partir de aquí tengo que verlo desde arriba. ¿Vale? Porque lo voy a girar para colocarlo. A ver.
Sitúate y le voy a decir que quiero excluir, rotar, escalar, excluir, rotar, otra vez excluir, rotar. Escalar para que quede recto más o menos, ¿vale? Excluir, rotar, excluir, vamos a hacerlo con un go, casi mejor, excluir, rotar, go. Escalar, go, vamos a rotar casi mejor, yo creo que ahí estaría bien, y ahora le decimos excluir, hasta ahí, nos ha quedado algo parecido a esto. Ahora yo voy a coger esto para que esto se soporte bien, voy a pinchar aquí y para que sea creíble me lo voy a llevar justamente hacia abajo. A ver si somos capaces de llevarlo. Y tendría que utilizar, desde el frente no lo veo, desde la parte de atrás. Ah, ¿qué has hecho? Desde este frente no lo veo, vamos a verlo justamente desde ahí, sí. Excluir en el eje de la Z, que ya estaba, y lo bajo hasta abajo, hasta ahí. Y ahora ya va quedando un poco mejor. Va quedando, tiene una forma realmente increíble, ¿no? La hemos hecho, está quedando bien, así que aquí voy a decirle botón de la vez de la subdividir, aquí subdividir y ya estaría, ¿no? Ahora vamos a coger este, no, casi mejor por debajo, que creo que quedaría, no, aquí arriba. Y vamos a coger, excluir un poquito hacia arriba. Se me ha ido uno, control Z. Sería este y este. Ahora sí, excluir un pelín hacia arriba. Escalado. Escalar en el eje de la. Esto sería la Z, la I, ¿no? La profundidad. No, la X. Que me quede un cuadradito, más o menos. Ahí está. Y ya puedo excluir en el eje de la Z. Ahí está. Bien, ahora lo que voy a hacer es crear cuatro más que lo que hagan sea, a ver si lo puedo poner en el 3. Sí, vamos a venirnos por aquí, eso nos va a servir. Vamos a excluir. Poquito más, excluir, más largo, excluir, excluir, ahora excluir hasta aquí y le voy a decir que quiero rotar, rotar, escalado, vale, excluir. Go, ¿vale? Excluir, go, y rotar, excluir, a ver qué ha hecho. Vale, tengo que excluir que go. Ahí está. Y ahora los únicos que necesito son estos dos. Vale, este y este. Este y este.
Vamos a verlo desde el 3. Vale, vamos a rotarlo. Rotar. Para que quede ahí. Vamos a... No, rótalo un poquito más para que esté recto. Un escalado. Más o menos ahí estaría bien. Sí. Y un excluir. Vamos a excluir hasta aquí. Más o menos. Excluir un poquito. Rotar. Y go. Ahí estaría. Nos estamos haciendo experto en ello. Excluir. Go. Y rotar. Excluir. Go. Lo sitúo donde yo quiero. Voy a poner ahí y ya le hago el rotado, le voy a rotar y un es, no, rota un poquito más, me parece que no está del todo bien y un escalado. Vamos a rotar un poquito. Sí, y ahora un excluir en el eje de la Z. Hacia abajo. Ahí está. Y nos ha quedado, vamos, divinamente. Poquito a poquito lo vamos haciendo. Ahí tenemos un depósito, ¿vale? Quedaría, ya nos está empezando a quedar súper bien. Ya empieza a parecer una fábrica. No sé de qué, pero empieza a parecer una fábrica con esa pipeline, ¿no? Que aparece justamente por ahí. Tenemos que realizar aquí una serie de cosas, pero bueno, ya estaría bastante bien. Pues lo vamos a dejar aquí. Fortísimo abrazo. Y nos vemos. Hasta la vista.